Arismendi la Antigua, que está, bueno, se conectó, se desconectó. Vamos a ver si lo podemos contactar. Muy bien. Para, vía ahí Skype. Está. Ahí está Arismendi. Adelante, Arismendi. Arismendi, sí, muchísimas Antigua. Gracias, amado José Rosa, y a todas las personas que componen el staff de mañana. Efectivamente, nos encontramos en el mercado municipal de San Francisco de Macorís, donde aquí, como pueden observar en las imágenes, las personas se han dado cita a realizar sus compras. Hay que destacar, Amado, que este mercado municipal a finales de abril estuvo cerrado mediante una resolución de la alcaldía municipal. Sin embargo, ya luego del proceso de desinfección fue reaperturado, y ahí pueden observar en las imágenes cómo las personas acuden a este mercado municipal a realizar sus compras. Algo que destacar, y es que pueden observar las imágenes, que varias personas se han dado cita a este lugar sin la mascarilla. Otra de las cosas que destacan de este mercado municipal es que el distanciamiento social recomendado por las autoridades de salud ha sido totalmente violentado. Ustedes pueden observar cómo existe el amontonamiento de personas, y esto puede convertirse, ¿verdad?, en un foco ya de contaminación de este nuevo coronavirus. Las personas fueron, hace unos minutos estuvimos hablando con varios de los vendedores, y ellos nos expresaban que han tenido que reaperturar las ventas debido a que no aguantan ya tanto día de encierro, que estuvieron a punto al borde de la quiebra. Otra cosa, Amado, que destaca, y es que se dice que ha estado que el precio de los productos de los vegetales, por ejemplo, se ha mantenido al mismo precio. No tanto así otros productos, los cuales han registrado una alza significante, pero pueden observar en las imágenes que se está viviendo en estos precisos momentos en el mercado municipal de San Francisco de Macorís, donde, repetimos, como pueden observar en las imágenes, muchas personas se han dado cita hasta acá. Unos han tomado las medidas pertinentes, otros no. Pueden observar cómo personas sin mascarillas se encuentran en este mercado municipal de San Francisco de Macorís. Es todo lo que tengo por el momento. Si tienen alguna pregunta en el estudio. No, está bien. Por mi parte, no sé si Franci y Yerjan tienen algo. Arismendi, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Si puedes, no sé, si tienes la facilidad, aunque sea de un poquito distante, de preguntarle a alguno de los mercaderes si está ya la totalidad de ellos, y si hay personas todavía en la parte Policarpio Mora. Del parque Policarpio Mora, o en el caso de si pudiera trasladarte a ese lugar. En el caso del Policarpio Mora, pasamos apenas hace unos minutos. Hay que decir que está totalmente despejado. No existen vendedores por esta zona. Sí vamos a tratar de conversar con un caballero que está por acá. Caballero, buen día. Estamos en vivo para Canal 10 de Telenor. Caballero, ¿se encuentra el total, el 100% de los mercaderes aquí? ¿Ya están trabajando normal? Hay una parte, pero falta la mayoría. ¿Un cuántos o menos por ciento usted cree que está trabajando? Más o menos un 70%. Oh, no sé si hay. ¿Cuál es su nombre? No hay. Bueno, ahí escucharon, no sé si lograron escuchar a un vendedor, el cual decía Arimel, que aún no están todos los vendedores al 100%, pero sí una parte considerable. Diga. Mira, una pregúntame si ellos están reaperturando porque ya le levantaron la oposición, o es por motu propio, porque ellos decidieron. Ellos la levantaron. Caballero, estamos en para el Canal 10 de Telenor. Caballero, una pregunta. ¿Ustedes decidieron levantar la veda que tenían de ventas de productos aquí por motu propio o por la imposición de las autoridades? Sí, pero ¿fue por ustedes o por la disposición de las autoridades? No, reaperturaron. La reapertura. Sí. Ah, ok, ustedes mismos.
ahí lograron escuchar, donde él dice que fue por disposición de ellos mismos, y también dice que parece que manejan algún tipo de información de que probablemente este mercado sea nueva vez clausurado por un tiempo. Bien. Bueno, gracias, Arismendi. Muchas gracias, Arismendi. Gracias a por ustedes. Las informaciones, por tu esfuerzo. Agradecidos. Sí. Bueno, vamos entonces a continuar con el contenido del programa. Vamos. Amado. Sí, sí, dime. Hay algo que trascendió ayer. ¿Qué pasó? ¿Qué fue, Arismendi? ¿Qué pasó, Arismendi? No, aquí son un motociclista impactó otra, una pasola que se encontraba estacionada, pero nada. Ah, bueno. Es más escándalo que lo que pasó. Un averaco fue. Exacto. Mira, ayer. Sí, recibió, así es. Ayer. Esa fue la pasola. El Consejo de Regidores tuvo su primera sesión.